Muy buenos días Argentina, buenos días México, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, en todos los lugares donde nos están viendo, a todos los hogares que les gusta enchufar, prender, porque hoy viene Vivir Evolucionando. Y hoy en Vivir Evolucionando tenemos estas hermosas, no opiniones, más que nada información sobre cómo impacta la astrología sobre nosotros. Muchas veces has oído hablar de que todo está unido con todo, otras veces lees las revistas en la peluquería y dice que el horóscopo dice que para fin de mes vas a tener un novio. Bueno, yo me llevo leyendo el horóscopo muchos años y llegó el fin de mes y nunca llegó el novio. Pero hay mucha ciencia milenaria que dice cosas que son fabulosas, que explican cómo estamos conectados, nuestros órganos de los sentidos están conectados con órganos grandes y cómo están los órganos grandes y los de los sentidos, el tacto, la vista, el olfato, etcétera, conectados con planetas, conectados todo con todo. Igual que hoy en día, cuando la gente estudia o se hace algo de reflexología, y te aprieta aquí en el dedo gordo, en un costadito o aquí, y dice, ¿te duele? Sí, me duele mucho. El estómago. Ay, pues cierto, he estado muy mal del estómago. Entonces, ¿cómo están unidos los dedos, los terminales nerviosas con los órganos? Es fabuloso la unión y el impacto que hace todo sobre todo. Y para hablar de esto, hemos invitado hoy a un personaje especial, a Sergio Cantero, que es un empresario que se ha dedicado años a la computación, que es un empresario que se ha dedicado a la gastronomía, es un hombre viajero, un hombre de vida normal, casado, que hace una vida, pero que ha dedicado también un tiempo muy importante a estudiar la ciencia de la astrología védica. Y le vamos a pedir a Sergio que nos explique qué diferencia hay entre la astrología védica y la astrología común y cuál es el impacto que hacen los astros y a ver si, cómo es esto, que si sale el sol te sientes distinto que si no sale el sol o si es que los astros están marcados. Vamos a estudiar en el programa de hoy esta información de qué podemos hacer quizás y que, cómo funciona todo esto, si es la bola de cristal o si tienes que ser vidente de abracadabra o esto es verdaderamente una ciencia matemática. El programa de hoy va a ser fascinante, no te lo pierdas porque además Sergio Canteros es uno de esos bombones argentinos re lindo y lo vas a disfrutar. Ya volvemos. Y aquí, mientras nos tomamos un tecito, hemos recibido a Sergio Canteros, este astrólogo védico que está esclareciendo a muchas personas el por qué le pasa que de repente ha perdido las llaves en la casa, las gafas, ha perdido el monedero, ha perdido no sé qué, todos los días pierde algo y está de la cabeza diciendo ¿qué me pasa? Estoy embrujado. Sergio nos va a decir. Bienvenido, Sergio. Gracias, Bea. Gracias por venir. No, yo te he presentado como astrólogo védico, pero quiero que le digas a nuestros televidentes, que les digas qué diferencia hay entre la carta astral esta y la diferencia con de toda la vida con esto de la astrología védica, que es algo que en la Argentina y en América Latina en general un poco se desconoce. Cuéntanos. Sí, es cierto, es cierto. La astrología védica es una ciencia milenaria desarrollada por la antigua civilización védica. Muchas de las ciencias que desarrolló esta civilización hoy son muy conocidas en Latinoamérica y en el mundo, como el yoga, la meditación, la medicina ayurvédica. Y la astrología védica es una ciencia más de este conocimiento milenario.
La gran diferencia que tiene con la astrología occidental es que, bueno, es como la madre, es como el tronco central. La astrología occidental hace muchos cientos de años se desprendió, lo tomaron otras culturas, pasó por Persia, pasó por Grecia, por eso se la conoce como astrología helénica también, a la que hoy conocemos aquí como la astrología común occidental. Y bueno, y a lo largo obviamente de cruce con esas civilizaciones fue agregándose otras cosas, perdiendo algunos elementos de su tronco central. Pero básicamente es la misma raíz. ¿Cuál es la diferencia práctica? ¿Cuál es la diferencia técnica? Bueno, en un momento la astrología occidental, para llamarla de alguna manera, empezó a tomar el cielo de otra manera. En realidad, cuando te dicen que, por ejemplo, tu sol cuando naciste estaba en tal signo, probablemente no estuviera el sol real, astronómicamente hablando, en ese signo. Si hubiéramos mirado el cielo en ese momento, no estaba ubicado en ese lugar. Esto es porque hay un desfasaje de unos 23 grados y algo aproximadamente con el cielo real, el cielo astronómico. La astrología védica utiliza la astronomía, utiliza las matemáticas védicas avanzadas. Tan es así que fue... Perdón, Sergio. Sí. Aquí estás hablando con novatos en el asunto y 23 grados de diferencia el sol. Chicos, yo lo único que sé, los 23 grados de temperatura, que está el cuerpín bien y si hay 33 te mueres de calor. Se refiere a la posición que va dando vueltas al sol, una cosa claro, así, ¿no es cierto? Exacto, son grados de movimiento, grados como de un ángulo, ¿verdad? Los grados, así como uno mide en el compás los grados cuando está... Entonces, en verdad, hay falta de precisión en la carta común. Sí, desde el punto de vista de los astrólogos védicos, bueno... Hay falta de precisión matemática y astronómica, eso es indudable. Astronómicamente hablando y matemáticamente hablando, no están tomando el cielo real. Pero ellos no buscan tomar el cielo real, ya se sabe que es así, y... Hay buenos astrólogos en la astrología occidental que hacen una serie de cálculos adicionales para compensar eso y sacar pronósticos asertivos. Yo tengo entendido que todo nos afecta y esto yo lo he descubierto hace poco. Yo no sabía que ni Marte ni Saturno, lo he leído, pero que nos afectan verdaderamente en nuestro físico y en nuestra mente. Sí. ¿Es verdad que el cosmos afecta tanto a la persona? Es cierto, hoy la ciencia occidental ha avanzado muchísimo en esto, más allá por ahí de lo que se conoce públicamente, y ha logrado generar relaciones entre este movimiento del cosmos y el cuerpo humano, como el buen ejemplo que tú dabas, que el estómago no está solamente en la panza, sino que a través de un dedito uno puede estar activando algo del estómago o de la cabeza o de algo. Es decir, somos un todo, no somos piezas separadas. Lo mismo sucede entre el ser humano y el cosmos, somos parte del cosmos. O sea, que el cosmos viene a ser un gran cuerpo y nosotros podríamos ser células, dedos o bacterias. Exacto. Muy bien. Entonces, bueno. Dinos una cosa común en lo que nos puede afectar, porque yo oigo decir, tiene a la luna en la casa, tiene a Saturno en la casa. En mi casa Tengo los muebles, los cacharros de la cocina, nunca vi la luna ni Saturno. Cuéntame Qué es lo que quieres decir. Bueno, las casas es un término que se refiere a ámbitos de la vida. Para el estudio de la astrología se divide el cielo en segmentos de una cantidad de grados. El cielo es como un círculo, ¿verdad? Y se va dividiendo en grados. Y cada 30 grados se considera una casa y ahí se ven ámbitos de la vida. Cuando un planeta pasa por un ámbito de la vida, es decir, va circulando por ese cielo, por esa casa, ahí es donde se sabe que ese planeta está afectando de alguna manera, modificando. ¿Las casas son comunes a todos? Son comunes a todos. A todos. Es decir, uno sabe que, por ejemplo, la casa 1 tiene que ver con el cuerpo físico, con la persona, con su propia manifestación. Bueno, la casa 2 con la infancia, con el habla, con el pensamiento, con la comunicación y así cada casa va teniendo distintos significadores. Si yo quiero ver, por ejemplo, la casa de la pareja formal y bueno, voy a ir a la casa 7. Ahí veo a la pareja y veo cómo están los astros en ese lugar del cielo donde está esa casa. ¿Y hay ciertos astros que favorecen la pareja y ciertos astros que no? Exacto, sí. Por ejemplo, se considera que
Venus, en el caso de la carta de los hombres, representa a la mujer. Si un hombre tiene a Venus en su casa 7, es como bendecido con esa energía femenina, va a tener una buena pareja, va a ser muy exitoso en ese sentido. Con las chicas. Con las chicas, pero en el sentido... ¿Y las chicas qué tenemos, dónde tenemos que tener? Cuéntanos. Las chicas tendrían que tener a Júpiter, que representa al hombre, en su casa 7. Júpiter representa al hombre. Júpiter es fabuloso, esto es muy interesante. Vamos, sí. Porque esto se pone muy interesante. Señores, espérennos porque tenemos que sí o sí ir al corte para que nuestros sponsors tengan también un espacio y vamos a volver porque estamos a punto de enterarnos de si podemos traer a Júpiter a la casa o no y si esto es una ciencia espiritual o matemática solamente. Quédate con nosotros. Nuestra mente nunca descansa. La vida se nos va en preocupaciones y en lugar de disfrutarla, vivimos estresados y desbordados por las emociones. ¿Cómo darle un verdadero descanso a tu mente y a tu cuerpo? Experimenta el entusiasmo, la energía y la alegría de vivir sin estrés. Y estamos aquí hablando con Sergio Canteros, este astrólogo védico tan interesante que nos dice cosas muy fabulosas. Entonces, estábamos sacando un poco de la ciencia, un poco de humor. Yo le preguntaba que si esto podemos o no nosotros dominar que el planeta vaya o no por nuestra casa y tú estabas a punto de decirme que no es tan así, que esto es una ciencia, como claro, me decías. Claro. Si bien es una ciencia matemática, astronómica, totalmente concreta, no tiene nada de intuición para diferenciarla de otras cosas que andan dando vuelta por ahí, no tiene nada que el astrólogo le ponga, sino el astrólogo es simplemente un lector de algo matemático que está ahí puesto, es alguien que lee una simbología, pero a su vez es un tipo de ciencia que lo que busca no es simplemente hacer un pronóstico así, ay, bueno, ¿y qué hago? No tengo a Júpiter en mi casa 7. No, no, es una ciencia que busca ayudar, como todas las ciencias védicas. Uh-huh. Es una ciencia védica que es tan técnica que le ha sucedido lo mismo que al yoga, que hoy se estudia en universidades. Hay universidades, no solo en la India, en Estados Unidos, donde se hace la carrera. Tenemos el Día Mundial del Yoga. Bueno, con la astrología védica sucede lo mismo. Hoy se estudia la carrera en universidades porque tiene un nivel de precisión, matemática tan exacto que bueno, ya se pueden ver cosas muy concretas, ¿no? Pero como es una ciencia que lo que busca es ayudar en la vida de la persona, uno tiene que ver qué vino a aprender en esta vida y si conviene traer esa energía o no. Pero no obstante, la astrología védica tiene una herramienta, ya que hoy hablábamos de las diferencias con la astrología occidental, tiene herramientas que buscan armonizar esa carta. Buscan armonizar por ahí esa falta de esa energía o una energía que me genera confusión, que por ahí me complique en determinados ámbitos de mi vida, poder suavizarla. Es decir, que por ejemplo no está Júpiter en mi casa, no tengo novio, entonces por ahí me regala abundancia en trabajo y abundancia en dinero, abundancia para que me quede tranquila de no quejarme de que no tengo Exacto. novio. Probablemente el astrólogo védico te recomiende determinadas meditaciones, te recomiende determinados mantras, usar determinados colores que simplemente a través de la percepción y todo armonizan tu mente al estar viendo más esos colores y eso va a depender del área que tú tengas que armonizar y fortalecer. Qué interesante esto que nos cuenta Sergio, de que tenemos tantas cosas, creemos que hemos venido aquí para comer, dormir, trabajar, la pareja, los niños, y hay tantas cosas fascinantes donde podemos aportar. Habla de los colores,
Yo hay días que me pongo un color marrón y no me siento yo. Me pongo algo de esto frufru llamativo y me siento como que me da más luz, que me cambia la cara. Es fabuloso. Yo no sé qué impacto hará sobre mi mente, pero que yo me siento mejor, eso es garantizado. Me veo más guapa, me creo más simpática. Algo cambia. Si quieres tener más información, aquí en El Cintillo está nuestro programa, nuestras redes sociales, Vivir Evolucionando, TV/radio. Justo en nuestra revista digital, Vivir Evolucionando, hemos sacado un artículo de Lorena Balay, una mujer dedicada a la moda que habla sobre los colores, y el astrólogo hablaba también de los colores. Ya no hay que ponerse el negro. Había mujeres en el, ni siquiera el medioevo, hace 200 años, que moría un familiar y por 20 años se ponían de negro y acarreaban esa tristeza de una persona que falleció hacía 20 años. No, ya todo esto está cambiando, porque la vida tiene que ser una celebración, una fiesta. Y lo poco que estamos en este planeta, que seamos felices y que disfrutemos, y que tu vida sea como este chalcito que me he puesto yo, corazones parpadeantes. Ahora nos vamos al yoga y vamos a ver unos saludos a los astros, quién sabe si al sol o a la luna. No te vayas, que Flor va a venir a enseñarnos unas posturas de yoga. Saludos al sol. Muy bien, entonces hoy estamos en el programa de astrología y muchas veces enseñamos el saludo al sol. Lo que vamos a aprender hoy es el saludo a la luna, que es otro astro que nos influye también. Entonces vamos a ver cómo haciendo yoga podemos tener un beneficio de la luna. Entonces vamos a empezar parados derechos, los pies paralelos, y vamos a levantar los dos brazos, vas a entrelazar los dedos, te vas a estirar hacia arriba y nos vamos a inclinar hacia la derecha. Vas a estirar todo el lado izquierdo de tu cuerpo. Inhalás y exhalás. Volvemos al centro. Me estiro arriba y hacia el otro lado. Estiro todo el lado derecho del cuerpo. Y vuelvo. Voy a bajar los brazos. Separar las piernas. Flexiono rodillas. Vas a llevar los muslos paralelos al suelo. Estiro rodillas, estiro brazos, giro el pie derecho 90 grados y vamos a ir a Trikonasana, postura del triángulo. Miro el brazo de arriba, inhalo, exhalo, bajo el brazo que está arriba, apoyo las dos manos en el piso al costado del pie, pirámide. Espalda recta, miro adelante, inhalo y exhalando llevo la frente a la rodilla, hasta donde llegues. Inhalo, subo la cabeza, apoyo la rodilla y me estiro hacia atrás. Saludo a la luna, estamos aprendiendo. Inhalo y vuelvo. Voy hacia el frente y levanto los deditos del pie. Esto es medio saludo a la luna. Ahora vamos a volver hacia el otro lado y vamos a volver a hacer las posturas. Entonces vuelvo hacia el otro lado, levanto la puntita del pie, giro, apoyo rodilla, saludo a la luna. No te olvides de respirar. Inhalo y exhalo, vuelvo. Estiro rodilla, pirámide, llevo la frente a la rodilla, relajo el cuello y ahora toca Trikonasana. Arriba, miro la mano que está arriba, vuelvo, flexiono rodillas, postura de fuerza, sonrío. Y despacito subo, junto a los pies, me estiro hacia arriba, derecha, vuelvo, izquierda y relajo.
Cristian Apugliese, hace 2 años que estoy en la fundación. Bueno, vine no muy bien sabiendo qué era lo que quería. Sabía que quería tranquilidad o que quería despejarme de mi mente, quería hacer yoga. Y encontré la meditación, que fue una herramienta fundamental. Y enseguida quise saber más, quise saber de qué se trataba, quise experimentar más eso lindo que encontraba acá. Y hice el curso del arte de vivir, el primero, el inicial, y bueno, fue un quiebre en mi vida. Me ayudó mucho, adquirí un montón de herramientas y técnicas de autoconocimiento que me ayudaron a cambiar muchas cosas que no me gustaban de mí o que me hacían sentir mal. Y bueno, mi carácter, mi modo de ver la vida era totalmente diferente. Y bueno, me saqué muchos miedos y avanzar. Y después hice varios cursos más. Y bueno, nada, hoy estoy haciendo un montón de actividades de SEBA, de servicio. Estas técnicas me dieron mucha confianza. Me sacaron, bueno, muchos miedos, me dieron muchas ganas de avanzar, me dieron mucha tranquilidad. Poder limpiar tus pensamientos, nos enseñan en la escuela de todo, pero nadie te enseña a estar tranquilo, a estar sereno, a encontrar tu paz interior. No hace falta ir lejos o estar en otro lado para estar tranquilo, poder estar en medio del caos y tomarte 10, 15 minutos y meditar y volver a tu centro. Así que, nada, una herramienta que recomiendo. Al finalizar el curso me sentí muy, muy liviano y como que me había sacado realmente una mochila pesada. Y la verdad, la libertad, siempre pensaba que era libre, que hacía lo que quería. Y ahí sentí esa libertad de hacer realmente lo que quería y de tomar mi camino en todo, en lo laboral, en lo espiritual, en la vida como yo quiero, en realidad. Parecía esa reconexión de cuando eras chico, de sacar de todos los miedos que te fue metiendo la vida. Que no es todo tan así, que es más un juego. Este programa de la influencia del cosmos sobre nosotros, que todo afecta a todo y que encima hoy hemos descubierto que el varón está representado por Júpiter. Voy a ver qué colores tiene Júpiter, a ver si yo me puedo poner todos los días el color de Júpiter. Vamos a ir a la cocina, pero le vamos a decir a nuestra cocinera de hoy que nos dé algo para la luna llena, porque la luna viene todos los meses y en algunos programas hemos hablado que cuando hay luna llena la digestión es más lenta, hay exceso de energía, se duerme peor. ¿Y qué podemos comer en luna llena o qué debemos de evitar en luna llena para que la mente esté más liviana y el cuerpín más feliz? Hola, soy Claudia. Para este programa especial de astrología te quería traer una receta muy liviana para los días de luna llena. Si bien en luna llena ya sabemos que no nos transformamos en lobos, es ideal tener una dieta más liviana porque la luna afecta nuestro comportamiento, el estado de nuestra mente y los astrólogos te recomiendan no estar muy pesado esos días. Entonces para eso tenemos una sopa muy especial de zucchinis. El zucchini prácticamente no necesita cocción, ¿viste? Lo puedes comer también crudo. Así que simplemente estamos calentando agua y vamos a poner los zucchinis solamente para darles temperatura. Cortamos en cubitos o como te sea más cómodo, más rápido. Total, no hay problema porque después lo vamos a pasar por mini pimer o licuadora. Hervimos el agua unos 3 minutos y simplemente el zucchini para darle temperatura. Si querés que se agrande un poquito, pero no es necesario mucho más de 1 minuto después los zucchinis. O sea, es una receta que en menos de 5 minutos ya la tenés. Ya pasaron 3 minutos, tenemos el agua hirviendo, los zucchinis listos. Apagamos el fuego y ya estamos listos para pasar nuestra sopa por mini pimer o licuadora, lo que prefieras. Nuestra sopa de zucchini, a mí me gusta agregarle un poquito de aceite, sal, puedes sumarle pimienta de cayena si querés ahora para el frío, es ideal. Y con la sopa de zucchini queda genial el orégano. Te paso un tip, lo ideal es que
los condimentos sean del mismo color del plato. Por ejemplo, si la sopa es de calabaza, queda perfecto con curry, que son los dos del mismo color anaranjado. Si la sopa es de zucchini o puede ser de espinaca, ideal orégano o cualquier condimento de color también verde. Bueno, espero disfrutes la receta. Yo me quedo ahora tomando nuestra sopa especial de zucchini de luna llena. Y le dejamos a Shri Shri Ravi Shankar, el fundador del Arte de Vivir y de la Asociación Internacional para los Valores Humanos, que ya tiene también es físico y licenciado en Ciencias Védicas de la Antigüedad, que dice sobre la astrología. Astrology also says things can change. It never says. It only gives a general direction. See, if you go from here to Hamburg, there are four exits. You can take any one of the four exits. This is what astrology says. It doesn't compel you to take the first exit, second exit, third exit, or fourth exit. It just gives you, like the GPS in your car. What does it do? GPS in the car. If you miss one road, what does it say? It reworks the route and then again starts guiding you, doesn't it? Doesn't it, Anna? Just like GPS. Astrology gives you certain road maps, and if you miss this, you say that one, if you miss, you go that one. And finally, you have to get to your destination, that's all. So that's how astrology is only a guide. You don't have to think it is fatalistic in nature, no.